guíame. 3, 2, 1, tiempo. Que mira, la verdad es que no hay ocasión. Por eso te mando cuidado, alerta, precaución. Sabes que es lo bonito de mi mensaje subliminal, que te pone a ver solito televisión. Me pone a ver televisión, pero no visto, porque yo tengo la improvisación. Te voy a leer un mensaje subliminal, me voy a convertir en mi interior, pero ya no hay paisaje. Por eso estoy notando que es muy corto tu cortometraje. Lo bonito es que este tonto ve que alguien está haciendo algo y después lo haces, ese es el mensaje. Ese es el mensaje, pero traje el visaje. Yo te voy a responder aunque no traje el cortometraje. Yo no doy mensaje subliminal, solo que es subliminal todo mi mensaje. Es subliminal todo tu mensaje, es capucha, pero la verdad es que tu mensaje nadie lo escucha. Así que mira, niño, no haga bulla. No vas a ganar el mensaje subliminal en tu patrulla. En tu patrulla, pero este no prende. Por eso que ya ahorita te prende. Que mi mensaje subliminal nadie lo escucha. No importa escucharlo, sino que lo entiende. Lo entiende, pero no es necesario. Por eso notaré que tu verso aquí no es estrafalario. El mensaje subliminal es no a las drogas, aunque sabemos que siempre haremos lo contrario. Siempre haremos lo contrario. Que me hagas tú eso. Tú no eres un barrio. Un mensaje subliminal. Toma, para que tú eres a barrio. A barrio, niño, la verdad es que yo te noqueo. Con el barro te moleo. Y la verdad es que es así. Yo voy a causar un mensaje subliminal. Y la partir en ti. La partir en ti. No tienes nada. Por eso que ahorita yo te escupo. Ya denme por favor ese escupo. No es mensaje subliminal, sino es un mensaje oculto. Un mensaje oculto, subliminal es lo mismo. Solo que con diferente ego y egocentrismo. Es lo que tú tienes, niño, por eso no es lo mismo. Estás cayendo en una anécdota al abismo. Una anécdota al abismo, pero ya no es lo mismo. Porque en el rap yo siempre me enseño. Un mensaje subliminal, un mensaje oculto. O sea, es un tatuaje en un negro. Pero niño, yo le pongo empeño. Nota que mi talento cuando viene ya es de sueños. Mi mensaje subliminal es que tú piensas que ya me viste. Claro que sí, porque mi plan es tu sueño. Última. Es tu sueño, pero no te empeña. Porque es solamente eres una nena. Yo tengo mensaje subliminal. Soy como... Dale, vale, anima. Una mano arriba, brother, que estamos batallando, brother. ¡Tiempo! Yo, ajá. Bueno, bailala. ¿Cuál te queda? Medio patrón. Uno, tiempo. Este man solo es una perra. Ya te lo he dicho muchas veces que parece que fue la guerra. Yo soy este sacando la lengua y también soy mensaje subliminal. Te hablo indirecta. Indirecta, pero eso no te hace mejor. Así que entiendo que tú no puedas ver el resplandor. No me hables de que estás en guerra cuando algunos tienen metralleta. Tú solo en francotirador. Solo en francotirador. Porque yo soy el mejor en toda la improvisación. A mí no me importa tu metralleta. Si yo de lejos te puedo hacer headshot. Hacer headshot, eso es verdad, desespera. Niño, pero la verdad es que tu rima espera. Tú podrás hacer un headshot, pero con metralleta. Otros en carne propia están sintiendo la guerra. Están sintiendo la guerra. Pero espérate un más. Que tú te empeñas, pero no me haces nada. ¿Qué importa la carne? Si también te Hacer verga, si no, pero desespera. Era la continuación más pasajera. Lo más triste es que hables de guerra. Y otros soldados murieron mientras te escondías en trincheras. Te escondías en trincheras. Espérate, no tienes nada y no usas la memoria. Un soldado puede ganar la guerra, pero es que es hombre. A ganar victoria, niño, ganar victoria. Pero recuerda que solo queda en la historia. No estás caminando bien con tus dos pasos al pie. Y otros caminando con la mitad de tu victoria. Con la mitad de mi victoria. Porque se agranda de mi logro como esta escoria. Y te lo explico sin un problema. Ale, eres famoso por mis temas. Ay, no lo respaldo. Por eso estoy notando que en los versos siempre yo estoy a cargo. Si yo estoy ansioso de lo que tú ganas, entonces ante ti creo que yo estaría más alto. Porque como te nombré en mi tema, ahora se siente más hardcore. ¿Qué me estás hablando? No eres más alto, solo que te dejo que sigas. Última. No me estoy agrandando, niño. Mi talento es sureño, yo no me agrando, solo que tú te sientes pequeño. Eso es lo que yo te enseño, por eso no estás aquí, estás aprendiendo mucho. 10, 2, 1. Bueno, réplica. Empieza Ayala, cuando quieras.
cuando quieras. Dale conteo, men, díselo en 3, 2, 1, fight. En príncipe mi son, este es Medina, no es la vera, pero ándate en el avión. Ándate en el avión, sí, pero solo frecuente, ándate en el avión. Como bella durmiente, como bella durmiente, anda, mueve tu mal. Esto no es niña, pero anda, house. Anda, house, sí, claro, pero estás parrafada. Yo voy a house, después le entrego manzana envenenada. Manzana envenenada, pero te empeñas. A mí no me importa manzana, si Rubal siempre se prenda. Se prenda, si quiero que se sino. Él se prende mientras soy un show, porque él está en el castillo. Porque estoy en el castillo, tranquilo, porque al lado está el quinto piso. El quinto piso, niño, el asesino, bájate el intestino y yo subo. ¿Y dónde está la rima? Deberías irte al cine a ver si algo te rima. Pero no es así, niño, te quedas sin verte y tú solo vas a Disney y mueres en la rueda de la suerte. Y tú eres de la perdición, así que viene la muerte. Viene la muerte, pero eso es crónico, es como Disney pidiendo a uno más, siendo alcohólico. Alcohólico. Tranquilo, te escupo, esto es un mensaje oculto. Mensaje oculto, niño, pero no te percatas que Mickey Mouse no es algo de Disney, tan solo es otra rata. Es otra rata, pero de menor. Yo soy Disney, o sea que en su antigüedad es hardcore. Hardcore, pero en instrumentales, te digo que tú eres como los dibujos, porque hacen hablar a los animales. ¿Por qué hago hablar a los animales? Por eso estás batallando, no te creas mejor en las instrumentales. Las instrumentales, porque te lo enseño. Yo veo tu reflejo no se observa en este espejo. No se espeja en este espejo en sí. Ellos hablan los animales, yo estoy hablando. Pero me decepciona que tú estés hablando contra mí, el único que sea aquí tú no reacciona. Yo no reacciona, pero tú eres el único que va a esa huevada como persona. Última. Como persona no es así, yo no voy como persona, tan solo voy como de tu vida, como te conocí a ti. Como te conocí a ti, Mática. Pero tú no eres niña, así que no me haces feliz. Cuenta de 3, 2, 1. Ya, mamá, siéntate.